Esta conferencia de prensa. En el día de hoy, el ministro Aguirre presentará un informe sobre la misión del MGAP en China. Nos acompaña el ministro de Ganadería, ingeniero agrónomo Tabaré Aguirre, el director de la Unidad de Asuntos Internacionales, Rodolfo Camarozano, el director de los Servicios Agrícolas, ingeniero agrónomo Federico Montes, el director de la División de Industria Animal, Gustavo Rossi, Nicolás Gutiérrez, que es técnico principal de Cooperación Internacional en INEA, y Silvana Bonseñore, que es la gerenta de marketing de INAC. Vamos a darle la palabra al ministro para empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos una vez más los miércoles, día de conferencia de prensa. Como es de conocimiento de ustedes, realizamos una misión de aproximadamente 2 semanas a la República Popular China, dándole continuidad a lo que fue la visita presidencial del mes de octubre del año pasado, que a continuación de la visita presidencial hubo una misión de la institucionalidad agropecuaria en la cual me acompañaron los presidentes de los institutos públicos no estatales, además de una nutrida delegación de 13 o 14 empresarios de distintos sectores de la agroindustria nacional. En esta etapa, los objetivos de la misión se pueden dividir en tres categorías. En primer lugar, representar al gobierno nacional frente a una iniciativa de carácter global que lleva adelante China, que se denomina una ruta, una franja, una ruta. Es una iniciativa que China propone hacia el siglo XXI, vinculado al desarrollo de infraestructura, comercio, logística, inversión y comunicación, en una primera instancia vinculando China con las regiones del centro de Asia, el cercano Oriente y también África. Es evidente y no precisa ninguna explicación la importancia estratégica que tiene el mercado de China para Uruguay y también para el resto de los países de América Latina. Entendemos a China como no solamente hoy como el primero o segundo socio comercial en términos cuantitativos, sino como un país con excelentes oportunidades desde el punto de vista cualitativo. Es decir, China es, desde el punto de vista de la visión estratégica de un país con una economía agroalimentaria, no solamente una oportunidad de cantidad, sino también un desafío de calidad. Y eso se ve muy, muy fácilmente. Hace 7 años Uruguay le vendía algunos millones de dólares de menudencias. Empezamos a vender carne, hoy le vendemos el 54% de la carne. Una estrategia es diferenciar origen Uruguay. Pero también esa evolución vertiginosa en términos de demanda, no solamente en términos cuantitativos, sino la occidentalización de la demanda cualitativa que tiene un segmento importante del consumo chino, lleva a que los cortes que hoy no vendemos, porque los conocidos como cortes más valiosos siguen yendo a Europa o Israel o Estados Unidos o a la región o al mercado interno, pero empieza a aparecer una demanda en China muy fuerte por el tipo de cortes que nosotros llamamos los cortes valiosos, y esa es una posición estratégica que queríamos explotar. En esta iniciativa volviendo a la iniciativa de una franja, una ruta de China, a su vez, con la presencia de casi 30 presidentes de distintos países, entre los cuales estaban algunos presidentes latinoamericanos y europeos, también había ministros de 30 a 40 países más y hubo toda una ronda de presentaciones. Uruguay fue distinguido con la presentación por América Latina para hablar de la posición estratégica de la región frente a esa iniciativa de una franja y de una ruta. La primera etapa de la misión era representar al gobierno del Uruguay en esta iniciativa. La segunda parte de la misión tiene que ver con darle continuidad al relacionamiento
institucional, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Inocuidad Alimentaria, Ministerio de Sanidad, Agencia Estatal de Granos, Agencia Forestal, y también acompañados de los representantes de la producción, digamos, de las oficinas de servicios ganaderos y de servicios agrícolas, porque simultáneamente se realizaba la reunión de la Comisión de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que fue acordada en el año 2014 en el marco de la Comisión Mixta Uruguay-China. Darle continuidad a los temas de negociación sanitario y fitosanitaria tiene que ver con el pilar número uno que siempre definimos en el Uruguay Agrointeligente, que es inserción internacional y mantenimiento de los mercados. También nos acompañaron en esta ocasión el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que no pudo acompañar hoy, con un equipo técnico, Nicolás Gutiérrez de Cooperación Internacional y el equipo de mejoramiento de soja, para firmar la tercera etapa del convenio de intercambio de materiales de soja para en un programa de investigación conjunta, INIA, Academia de Ciencias de China, empezar a desarrollar en Uruguay materiales agronómicamente adaptados al Uruguay, pero con condiciones de alta proteína para consumo humano. Dicho bien sintéticamente, China importa 80 millones de toneladas de soja para alimentación animal y consume 15 millones de toneladas de soja para alimentación humana de producción nacional. La apuesta estratégica de Uruguay es construir una situación de confianza desde la investigación genética de las propias variedades y tratar de construir un escenario en el cual podamos algún día producir soja no solo para alimentar los cerdos chinos, sino producir soja de alta proteína con las condiciones de seguridad e inocuidad que exige el consumidor chino para vender soja de consumo humano. Es decir, eso tal vez sea un intangible hoy, pero es una visión estratégica del desarrollo de ciencia y tecnología conjunto para tratar de vincular oferta con demanda. El tercer objetivo de la misión tuvo que ver con tener contacto con empresas que hoy tienen un importante vínculo comercial con Uruguay, pero sobre todo acompañar a una importante delegación encabezada por INAC, del sector cárnico, una delegación de 50 personas, 18 frigoríficos. Una vez más, felicitaciones al INAC, una vez más el mejor stand de la CIAL en esa exposición de las más importantes del mundo en materia de alimentación, en un país donde encontró a Uruguay como el primer proveedor de carne de China en el primer trimestre del año 2017. Es una situación difícil que se repita porque hay competidores en producción de carne mucho más grande que Uruguay, pero acompañar esa iniciativa de la institucionalidad pública, privada, el caso del INAC, y acompañar al sector privado en esa acción, también entendemos que era uno de los objetivos de esta misión. O sea, en términos generales, esos fueron los grandes objetivos. En materia de cosas concretas, me parece que de las cosas más destacables es constatar con la rapidez que China va modificando su sistema de control en materia de inocuidad alimentaria. Es decir, la sociedad china tiene una altísima preocupación por los temas de inocuidad alimentaria, viene aumentando sus exigencias y sus estándares, son plenamente conscientes de que tienen canales formales y canales informales, pero también tienen clara la decisión de tratar de formalizar a la mayor velocidad posible. Y como hay una preocupación por parte de los consumidores con los temas de origen y de certificación, hay una política definida desde el propio presidente de China que apunta a la trazabilidad de los procesos de producción y de alguna forma, de la misma forma que la autoridad sanitaria tiene parte en una empresa de certificación
que es la que certifica los vinos en Francia y es la que certifica los productos lácteos en Holanda y es la que certifica las fórmulas lácteas infantiles en Nueva Zelanda y es la que certifica los aceites de oliva en Australia. Es decir, elige un país como referente, instala sus laboratorios de certificación y toma sus estándares como referencia. China decidió elegir a Uruguay como país de referencia en materia de producción de carnes, pero sobre todo en materia de lo que tiene que ver con sus estándares sanitarios y su sistema de trazabilidad. Y destacan en el acuerdo que se firmó la decisión de no solamente certificar, sino promover el origen Uruguay asociado a la información vinculada al producto. ¿Cuánto de esto es tangible en el corto plazo en precio, que puede ser lo que puede interesar a la gente? Nosotros no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tener una posición diferenciada en un mercado creciente, con demandas crecientes en materia de información y de certificación, es sin lugar a dudas una ventaja estratégica para posicionarnos diferencialmente. En el conjunto de actividades que se desarrollaron, también se le dio continuidad a una iniciativa que había quedado planteada en el mes de octubre, en la misión a la que hacía referencia, y que tuvo una misión por parte del gerente del INAC y de la subgerente del INAC vinculada a lo que es comercio electrónico, donde Uruguay está celebrando un convenio con una plataforma empresa a empresa, es decir, que vincula empresas de importación con empresas de exportación y con empresas de servicios, y por otro lado con otras empresas que están empresa consumidor, es decir, posibilitar la compra electrónica de productos, y ahí va la misma figura que planteamos el año pasado. En el mundo de la carne no hay ningún país que tenga tanta información asociada al producto que la pueda transformar en valor para un consumidor millennial o no millennial preocupado por lo que consume y esa es una de las orientaciones estratégicas y está definida como una de las líneas estratégicas de promoción de las carnes del Uruguay. De manera que, para no extenderme más, podríamos decir que esa es una apretada síntesis de 10 días de una agenda muy, muy intensa. No sé si alguno de los compañeros quiere agregar algo. Si no, estamos a la orden por las preguntas. Abrimos espacio a preguntas entonces. Ministro, dos preguntas quería hacerle. Una, si podía dar más detalles sobre el acuerdo que se firmó en el vinculado al mercado de la carne, que lo mencionó, digamos, pero dar un poco más de detalles de qué implica para Uruguay. Si se firmaron otros acuerdos también en la visita. Y la segunda pregunta es si estuvo sobre la mesa, en la agenda, en las conversaciones, aunque sea de forma informal, el acuerdo del eventual acuerdo de libre comercio Uruguay-China, o si, aunque sea en lo específico a su cartera, digamos. La primera pregunta con respecto a qué se firmó del tema de la carne, lo que se firmó es un convenio en presencia de la autoridad sanitaria china, del ministro de Agricultura de Uruguay, se firma un convenio entre tres instituciones, el INAC, esta certificadora de carácter público-privado, pero en cuyo directorio está la propia autoridad sanitaria, que es la CCIC, y una empresa que se dedicaría a la promoción diferenciada del origen uruguayo basado en el atributo de la trazabilidad en China. Ese convenio lo que concluye concretamente es en crear en un grupo de trabajo que le va a dar forma a esa posibilidad. Uruguay se compromete a facilitar posibilidades, terrenos o situaciones donde instalar esos laboratorios, pero también se establece claramente que no hay ninguna obligación vinculante para aquellos exportadores o importadores que no quieran participar de ese proceso de certificación. Esto es una posibilidad que es opcional y quien la quiera tener, como en cualquier otro negocio,
se elige el certificador, elige el certificador. O sea, no limita para nada la libertad que tienen los importadores y los exportadores hoy, pero hay una posibilidad que nos permitiría a nosotros diferenciar el origen. Acá hay que tener presente una cosa. La tradición de consumo de carne vacuna de la población china es prácticamente inexistente. Entonces, en realidad, ¿por qué China se ha transformado en un excelente mercado? Porque le damos valor, es donde obtenemos el mejor valor por aquellas partes de la vaca que normalmente no vendemos en los mercados de alto valor. Entonces, pero es decir, si lo importante no es el diámetro del churrasco, sino que es que sea proteína, pero la preocupación del consumidor es inocuidad, origen, sanidad, trazabilidad, eso es la posibilidad de darle valor a algo que difícilmente se le pueda dar valor en los mercados tradicionales. Y por el otro lado, el crecimiento del consumo más de tipo occidental, que es creciente y fuertemente creciente en China, con lo que nos permite agregar, si nos diferenciamos, una posibilidad de mercado complementario a lo que hoy tenemos. Por lo tanto, se firma un convenio que forma equipos de trabajo para estudiar esta posibilidad, con la condición de que cualquier tipo de certificación que se haga por esta empresa y desde los laboratorios de Uruguay, debe resaltar en un estándar de certificación diferente si tiene trazabilidad integral y total como la tiene Uruguay, de que si no la tiene. ¿Esto qué quiere decir? Si mañana desde un laboratorio instalado en el Uruguay se certifica carne de la región, el criterio de certificación tiene que diferenciar claramente si hay trazabilidad integral o no hay trazabilidad integral. ¿La segunda pregunta cuál era? No hablamos del acuerdo. Yo creo. Es decir, lo que sí yo situaría la participación como gobierno en esta iniciativa global de una franja y una ruta que promueve China, como un acercamiento en el marco de la asociación estratégica que se definió en ocasión de la visita del presidente Vázquez en el mes de octubre. En el marco de ese estatus de relacionamiento es que se están dando todo este tipo de acciones que estamos planteando. En este proceso de certificación, vuelvo a la primera pregunta, en este proceso de certificación es una certificación de calidad que no sustituye para nada las certificaciones oficiales en materia sanitaria que da el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ni se superpone con las certificaciones de calidad que hace el Instituto Nacional de Carne. O sea, acá no hay ninguna delegación de las competencias que son nacionales, sino que hay una empresa que pone un sello de calidad, certifica determinados atributos y se compromete a promover las características diferenciales, no tanto del producto, sino de los sistemas de información que están asociados al producto. Acá, ingeniero. Sí. Quería saber si en la agenda, en la visita a China, estuvo el tema del protocolo de exportación de soja a China. Estuvo en el tema de la reunión que yo no participé de medidas sanitarias y fitosanitarias. Le agradecería al ingeniero Montes si lo comenta. Bueno, buenas tardes. En el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, obviamente la agenda que se tiene es amplia y es un ámbito donde nosotros, ambas partes, la de China y la de Uruguay, dan seguimiento a los temas que tienen agenda y también de concreción de algunos otros temas que también se están siguiendo. Nosotros teníamos varios temas, obviamente el tema soja era uno de los temas, pero no era concretamente discutir el protocolo, sino lo que nosotros más queríamos era presentarle a nuestra contraparte en China cuál es el sistema de certificación que implantó este año Uruguay para la soja de exportación a China, y así efectivamente hicimos una,
una presentación bastante breve. Ustedes saben que ahí los tiempos no son muy amplios, pero hicimos una presentación de cuál es el proceso que está trabajando el Uruguay. Concretamente es todo el proceso desde la chacra hasta que llega el barco, donde nosotros lo que mostramos es un sistema de certificación de procesos y un sistema de auditorías en diferentes puntos donde nosotros estamos trabajando. Y bueno, y eso fue lo que más estuvimos presentando con respecto al tema soja. Después obviamente hubieron otra serie de temas que realmente muy interesantes. Hola, buenas tardes. Una pregunta para el ingeniero Montes y otra para usted, ministro. El ingeniero Montes, todavía no llegó la soja que ya se exportó a China. Va a llegar en los próximos días. ¿Va a haber presencia uruguaya allí para recibirla y estar atentos a lo que acontezca? Eso por un lado. Y por el otro, vinculado con la certificación y lo que se habló del tema carne, nosotros fundamentalmente le vendemos carne congelada a China por razones de distancia, razones logísticas. ¿Habría alguna posibilidad de que se pudiera enviar carne enfriada certificada desde acá por la propia autoridad sanitaria china? Contesto las dos. Con respecto al tema de la soja, no sé si usted quiere contestar la soja. Puedo contestarle la soja. No está previsto que haya ningún control. Es decir, acá lo que hay es una certificación en la cual se tomaron todas las medidas de control. Obviamente este año ha sido un año donde se ha puesto en práctica un sistema de control en 138 puntos de acopio, pero que en realidad son controles que son realizados en la enorme mayoría de los casos por los propios operadores privados de la misma manera que lo hacían antes. Simplemente que lo que hay es un cruce de información y está protocolizado un sistema por el cual hay un sistema de auditoría y de control que nos permite a nosotros como autoridad sanitaria decir que cuando emitimos un certificado tenemos una cantidad de información que avala ese certificado. Y después el último análisis, que es el que se controla en el laboratorio de calidad de granos instalado por el Ministerio en Dolores, la muestra de lo que se carga en el barco. Pero previamente a eso hay toda una etapa de análisis, de controles y de segregaciones, que evidentemente implicó en un año particularmente lluvioso y con un desarrollo de malezas importantes, pero sobre todo por la exigencia a cumplir con a rajatabla con las medidas de libre de cuarentenarios, pasar de una situación donde históricamente pasaban por zaranda de prelimpieza el 25% de la carga y este año está pasando, según los datos que nos dan los operadores privados, el 50% de la carga. Lo que hay que tener presente acá, es cuando se habla del protocolo, es que en realidad las condiciones de cuarentenario están en el protocolo o están en el decreto 177. Porque la Comisión Internacional de Protección Fitosanitaria establece con claridad que cada país es soberano en definir qué malezas son cuarentenarias. El protocolo o la norma que Uruguay tenía desde el año 2004 con China tenía establecida una lista de malezas cuarentenarias. En el último protocolo aparecieron algunas otras malezas cuarentenarias, sobre todo la que complicó, siempre la que complicó más era el sorgo Alepo, pero ahora apareció el Solanus sesamifolium, no, o revienta caballo, que también ha generado unos problemas que podrían preverse de otra forma y probablemente se resuelvan a nivel agrícola tomando las precauciones hacia el año que viene, pero que son malezas cuarentenarias que se establecen a partir de un análisis de riesgo que hace el país importador. Entonces, con protocolo o sin protocolo, porque ese es el tema en cuestión, lo cuarentenario es lo mismo. En todo caso, la ventaja que tiene tener un protocolo firmado, y eso es lo que nos dicen los colegas de Argentina o de Brasil, tener el protocolo firmado implica que frente a la presencia de un evento donde pueda haber algún tipo de contaminación, porque esto es estadístico, puede aparecer, por más que esté maquinado, puede aparecer algo, el artículo 10 del protocolo que firmó Uruguay establece formalmente la obligación de tener un diálogo técnico antes de tomar una medida unilateral. Por lo tanto, el protocolo
lejos de ser una debilidad, es una fortaleza. Para explicarlo bien fácil, es la condición de cuarentenario o no cuarentenario, es como la condición de sanitario. A mí me encantaría venderle carne con hueso a Estados Unidos, pero no le puedo vender carne con hueso a Estados Unidos, porque hay determinada norma que pone el país importador. Y aprovecho a aclararlo esto porque hemos terminado un pedido de informes solicitado por el senador Lacalle, que es largo, o sea, no corresponde que yo además lo aclare acá porque va a ser remitido en el día de mañana, pero lo medular del tema que hay que tener presente acá es que no es la situación de hoy la del 2004, porque la situación cuarentenaria cambió para Uruguay y cambió para otros países. No tiene sentido negociarlo como Mercosur, porque alguien dijo alguna vez, ¿por qué no negociamos junto con Argentina y con Brasil? Pues no tiene sentido, porque es ilógico y porque no hay ningún antecedente. En realidad, la política de Estado que ha tenido Uruguay ha sido tratar de negociar en forma diferenciada. Las situaciones sanitarias o fitosanitarias de Argentina y de Uruguay son distintas. En muchos mercados nosotros estamos y ellos no están. Y al presidente Macri no se le ocurrió consultarnos a nosotros para ir a preguntarle a Japón si habría o no habría el mercado de la carne. O sea que nosotros en la región producimos todo lo mismo y somos competidores entre nosotros por los mismos mercados. Por lo tanto, creo que el tema está claro, y lo más importante que quería comentar fue lo que nos decía el ingeniero Montes al venir de la reunión de la Comisión de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que fue muy, digamos, muy bien recibido y muy bien valorado el esquema organizativo que se planteó para darle total certeza al sistema de certificación. Nosotros estamos totalmente tranquilos de que la soja que va de Uruguay a China no va a tener problemas este año, porque se ha tomado mucho trabajo, sobre todo porque los actores privados, los productores, toda la cadena, los acopiadores y los exportadores han trabajado mancomunadamente también con los servicios oficiales de una manera muy comprometida, y no hay ninguna duda que probablemente hay un aumento de costos que se estiman entre 5 y 8 dólares por maquinación. Eso habrá que ver cuando termine la zafra cuánto es, pero lo que también es claro que estamos vendiendo un producto con una calidad que debería asegurarnos de no tener ningún tipo de problemas. Yo creo que lo que no se puede perder de vista es que el nivel de exigencia en inocuidad, en calidad, en certificación, en condiciones higiénico-sanitarias y en documentación y certificación que tiene China hoy son totalmente distintas a las que tenía en el año 2004 y totalmente distintas a las que tenía en el año 2008. Y la posición estratégica de Uruguay debe ser no fallar en esas cosas, porque China importa 80 millones de toneladas y nosotros vendemos 2. Y de los 2 millones, esos 2 millones de toneladas son el 80 o el 90% de lo que vendemos. Por lo tanto, alguien se ha preguntado, y bueno, ¿por qué le vendemos a China? Y bueno, porque si todo el sector privado uruguayo le vende el 85% a China, por algo será. Debe ser porque la mejor ecuación económica está en China, y nuestra obligación no solamente es acceder a los mercados, sino hacer todo lo que es necesario para conservar los mercados. Sí, buenas tardes, señor ministro. Con respecto al tema de la carne. Ah, perdón, sí. Las dificultades que tenemos para enviar carne criada, sí. Las dificultades que lleguen a puerto. De acuerdo. Y ingresen, si es posible, de dentro de ese acuerdo, que se certifiquen aquí para llegar más. Disculpame, no me olvidé de la respuesta. Ahí tenemos dos cosas. Primero, tenemos un tema de distancia, ¿tá? Que obviamente tiene que ver por los tiempos de la carne enfriada, pero tenemos un tema de que el mercado chino, según nos decía, porque entre las actividades que tuvimos algunas actividades con una empresa que con la cual INAC firmó un convenio para promoción de la carne de Uruguay en el sur de China, en hoteles, en catering y en servicios gastronómicos, y hablamos de ese tema largamente.
Y el problema es que en realidad no hay un circuito aceptado de distribución de carne enfriada que asegure que la carne enfriada, que es un producto mucho más perecedero que lo congelado, mantenga las condiciones de calidad. Eso seguramente va a llegar, y porque la demanda lo está solicitando, sobre todo en ese segmento de una demanda de más calidad de tipo occidental. Y en ese sentido, tener una certificación en origen con aval de la autoridad sanitaria china puede significar reducción del tiempo de espera en puerto. Es decir, puede haber una reducción importante de los 15 o 20 días que normalmente está un contenedor en un puerto, con una especie de canal verde, si va certificado desde Uruguay por una autoridad, por una empresa en que la autoridad sanitaria delega, puede significar acortar los tiempos y eso puede facilitar el ingreso al circuito de carnes enfriadas. Es una de las posibilidades que nosotros valoramos como más tangible, tal vez más tangible que el que el consumidor chino valore una cosa bastante abstracta como la trazabilidad de la información. Sí, buenas tardes, señor ministro, integrantes de la mesa. Más allá de que obviamente el ministerio oficia de articulación o de articulador con respecto a las posibilidades de negocios y emprendimientos que obviamente concretan los privados, queríamos saber si usted, ministro, pudo percibir que existe interés en China o en inversores chinos de invertir en nuestro país, particularmente en el sector agroindustrial. Bueno, ha habido inversiones chinas en la industria frigorífica, es decir, todavía incipientes. Todos los estudios de proyección de oferta y demanda de carne a nivel mundial muestran a China como el país que va a tener el mayor crecimiento de demanda de carnes rojas. Muestran a China con dificultades de seguir autoabasteciéndose de carne porcina, fundamentalmente por problemas sanitarios y por problemas medioambientales, disponibilidad de agua concretamente, y por lo tanto es muy probable que la seguridad alimentaria futura de China y de la región que China está impulsando en su desarrollo económico en la región, en el marco de esta iniciativa Una Franja, Una Ruta, necesiten aprovisionamiento de otros lugares. En ese sentido, no debería extrañarnos, ha habido empresas chinas que han comprado operadores transnacionales importantes en materia de granos, ¿no? Una de las empresas más importantes que funcionaba en Uruguay fue comprada por COFCO, que es una compañía estatal china. Hay iniciativas en materia de pesca. En el día de ayer hubo una actividad en La Paloma donde una empresa china vinculada a la pesca está planteando la evaluación de un proyecto de inversión para la pesca. El ministerio está evaluando un proyecto, un permiso para la utilización de un recurso pesquero que está totalmente subutilizado en el Uruguay, que es la anchoita. O sea, hay iniciativas de distinto tipo. Lo que parece sí importante es tratar de visualizar las oportunidades de fidelización de determinado segmento de consumidores con determinado tipo de producción en un país que tiene 145 millones de personas que ganan más de $150,000 por año, constituyendo una masa de poder adquisitivo similar a lo que es la clase media de Estados Unidos, y que por otro lado tiene 450 millones de personas en la franja de abajo, todavía no conocen un pedazo de carne de vaca. Y en el medio, una cantidad de gente que está haciendo un cambio de dieta en un proceso muy dinámico de mejora del ingreso, de urbanización y de cambio en las cadenas de distribución de alimentos, donde China se destaca como el país que más rápidamente desarrolla el comercio electrónico. En ese sentido, yo no veo como una cosa demasiado lejana la
aún en el circuito de lo congelado, la venta desde el origen, empacado en origen Uruguay, con la marca que será del negocio que se haga, pero dándole valor al origen Uruguay. Entonces, en un segmento de consumidores que se preocupa crecientemente por el origen, porque pasa lo mismo con la leche, no hablamos de la leche, nosotros tenemos una diferencia arancelaria fuerte del 12% con Nueva Zelanda, pero no hay ninguna duda que en la medida que se incrementen la demanda de consumo de lácteos por persona en el mercado chino, es bastante improbable que Nueva Zelanda pueda satisfacer, porque Nueva Zelanda está muy cerca de los topes competitivos y ecológicamente aceptables para seguir intensificando la producción de leche. Es decir, Uruguay tiene que mirar a China también como un mercado de productos lácteos. Y es ahí donde, repito lo que digo siempre, la estrategia es, a los mercados se accede desde el punto de vista sanitario o fitosanitario. Después tenemos que tener una discusión de lo arancelario, porque tengo el acceso, pero puedo tener un tema arancelario. Eso es tema de larga discusión y de difícil concreción, donde además Uruguay tiene determinado tipo de restricciones desde la parte del mundo y con el acuerdo en el que está. Pero la tercera estrategia es la de la diferenciación. Nosotros trabajamos como Ministerio de Agricultura con la institucionalidad agropecuaria en los tres niveles, pero es muy fuertemente en el primero y en el segundo. Acceso sanitario y después tratar de diferenciar. Cuando le digo acceso sanitario, cuando se valora protocolo sí o protocolo no de soja, protocolo de soja hay que verlo en el marco de esa relación donde hay una comisión mixta que generó medidas sanitarias y fitosanitarias. Frente a antecedentes con problemas donde China reclama, respondemos para conservar el mercado, respondemos más rápido que los demás, tenemos un protocolo menos restrictivo que el 177, pero al mismo tiempo habilitamos cebadas, cítricos y arándanos. Yo quiero recordar que habilitar cítricos en Estados Unidos nos llevó 19 años. Quiero recordar que en el Uruguay hay 17.000 personas que dependen de la cadena citrícola. Quiero recordar que existen posibilidades de vender en contraestación cítricos a China. Y espero ansiosamente que los primeros contenedores de cítrico que van a llegar dentro de un mes y medio a China lleguen con éxito. Entonces, China no es todo el mundo, que esta conferencia no termine como que lo único que miramos es China, no es todo el mundo, pero es el 20% del mundo. Y nosotros somos el 0,03. Por lo tanto, la visión estratégica, insisto, es, a pesar de las diferencias de escala que tenemos, en aquellos rubros donde nos podemos destacar, tenemos que destacarnos en ese mercado y diferenciarnos de nuestros competidores, porque nuestra estrategia nunca puede ser vender cantidad, sino que tiene que ser vender calidad. Como dice el INAC, envasamos naturaleza y vendemos confianza. Buenas tardes, ministro. ¿Usted lo ve factible que Uruguay podría empezar a exportar soja para consumo humano a China antes que termine el quinquenio? Yo no estoy en condiciones de contestarle eso, porque eso depende de que tengamos los materiales que cumplan con las condiciones desde el punto de vista nutricional a la cual está acostumbrada la población de China. En segundo lugar, toda la soja que produce Uruguay es transgénica, y toda la soja que alimenta a los animales en China es transgénica, pero la población china tiene un nivel de preocupación y de aversión sobre los materiales transgénicos para consumo humano bastante similar a lo que tiene Europa. Por lo tanto, la construcción de una posición diferenciada puede implicar generar no solamente los materiales genéticos, sino los protocolos de coexistencia regulada que afortunadamente Uruguay tiene previsto en el decreto 353 que regula el tema de organismos genéticamente modificados para poder tener segmentado lo que puede ser materiales transgénicos de no transgénicos. O sea, no es solamente tener las variedades, sino generar los protocolos que permitan la certificación para que millones de consumidores chinos que hoy no aceptan hacer el tofu con una soja transgénica decidan hacerlo
con la soja producida en otra parte del mundo, tal vez no transgénica, y eso va a venir asociado a la confianza que tiene que haber atrás de la certificación de libre de. Y por eso insisto que el concepto es mucho más de visión estratégica. ¿Qué soja quiero producir yo dentro de 15 años? ¿La que alimenta cerdos o la que alimenta gente? Eso puede significar una diferencia de valor que habrá que evaluar si realmente se transforma en una oportunidad competitiva. En ese proceso estamos. Desde la genética, los protocolos de coexistencia regulada y eventualmente un trabajo que ya hicimos conjuntamente con el Ministerio de Agricultura de Alemania el año pasado, el cálculo de los costos en un trabajo que se hizo con el INASE, con el INIA y con la oficina, con la OPIPA, es decir, cuáles son los costos diferenciales de producir transgénico sí, transgénico no, porque evidentemente lo más competitivo a los valores de la soja commodity en el mundo hoy es producir transgénico. Pero si hay consumidores que no lo quieren, evaluemos a cuánto están dispuestos a pagar y veremos si estamos en condiciones de satisfacer ese mercado. Ministro, ¿cuántos frigoríficos habilitados hay para exportar a China y si se prevé que arriben a Uruguay nuevas misiones para habilitar otros? Sí, le pido al doctor Rossi porque ese es exactamente un tema. Vamos a probar. No, si usted siempre precisa de una agro. Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos habilitado 20 establecimientos de faena, 2 ciclo 2 y 2 cámaras frigoríficas. Y en la próxima visita de la CNCA, que se va a realizar dentro de un mes aproximadamente, está previsto que puedan ser incluidas 3 nuevos establecimientos más, que serían 2 establecimientos de faena y una cámara frigorífica más. Carne. Carne y hueso. Ministro, buenas tardes. A la mesa también. De ser posible, ¿qué podría decirse dentro del contexto de lo que es este cambio de hábito que tiene China desde hace décadas a esta parte? ¿Y dónde ubicaríamos el conocimiento que tiene China y cómo estaría creciendo o no, señor ministro, y a la mesa, la demanda por carne ovina? Muchas gracias. Yo le pido disculpas, pero no le entendí nada, salió todo gangoso. ¿Qué demanda puede haber por carne ovina, señor ministro? ¿En China? En China. Nosotros no la tenemos evaluada. No es una carne desconocida en China. A uno le sorprende la frecuencia con que aparece. Recuerde que China tiene una cantidad de provincias en la zona... en la zona más occidental, de origen musulmán, con una costumbre de consumo de carne ovina, pero no lo tenemos evaluado, entre otras cosas porque el mercado que ha existido de carne ovina con China ha sido bastante oscilante. No hay ninguna duda de que, como cualquier cosa que sea alimentos, existe una oportunidad. Uruguay, China compra 80 millones de toneladas de soja y tiene una producción interna que la destina básicamente a consumo humano, producción propia, de 15 millones de toneladas. Por lo tanto, la soja se compone de una fracción lípida, aceite, 18, 20, 22%, y de una fracción proteica 43, 44, 46% proteína. Cuando usted desagrega los dos productos a valor internacional, prácticamente hoy valen lo mismo. Cuando la soja valía $500, tenía más valor como proteína que como lípido. ¿Por qué el valor de la proteína? Porque esas proteínas vegetales son
las proteínas que van a la alimentación de cerdos y de aves y de peces. ¿Cuánto de esos 80 millones de toneladas vende Uruguay? Bueno, depende de la producción que tenga este país. Como este año llovió como si hubiéramos regado, cuando yo digo le vamos a poner el segundo piso en Uruguay, este es un año que muestra el promedio histórico de la soja del Uruguay en los últimos 10 años son 2.000 kilos y este año vamos a tener 3.000 kilos. ¿Por qué vamos a tener 3.000 kilos? Porque llovió adecuadamente. Los productores que regaron tienen 4.000 kilos. Entonces, a veces exportamos 1.5 millones, a veces exportamos 2 millones, capaz que exportamos este año 2.5 millones de toneladas. Es minoritario frente a lo que exporta Brasil, Estados Unidos, Argentina o Bolivia. Y la otra característica que es bueno tener en cuenta cuando se analiza cuáles son las alternativas para enfrentar problemáticas de malezas cuarentenarias asociadas al producto soja, es que una cosa es que usted venda poroto o soja y otra cosa es que venda aceite. Entonces, Argentina produce 52, 53, 55 millones de toneladas de soja, pero en realidad exporta como grano 10 o 12 millones de toneladas, porque el resto lo hace aceite. Entonces, una cosa es si usted tiene una planta aceitera donde segrega todo el material que viene con sorgo Alepo, y otra cosa es si no lo tiene y por eso tiene que maquinarlo, porque lo que usted vende es el grano de soja y el grano de soja tiene que ir libre de maleza. Y la segunda consideración que hay que hacer es que vender 2 millones de 80 puede ser una oportunidad si usted se diferencia o puede ser una debilidad si usted es vulnerable porque usted es fácilmente sustituible. A Brasil no, las 40 millones de toneladas que van de Brasil no las sustituyen con nadie. Ahora los 2 millones de toneladas que van de Uruguay se sustituyen con 500.000 de cualquiera de los otros 4 proveedores. Y eso también es un tema que hay que tenerlo con una visión estratégica en materia de protección de mercado. Y cuando además usted le vende el 80% a ese mercado, la contingencia de perder el mercado, o la contingencia de decirle, no, ¿sabes qué? No quiero discutir el protocolo contigo ni las malezas cuarentenarias, puede implicar una decisión, yo diría, irresponsable. O sea, hay que no entender cómo es el comercio en general a nivel mundial y mucho menos cómo es el comercio a nivel vegetal para no tener claro eso. Ministro, una precisión. ¿Usted maneja un... ¿Cuáles son los plazos que se manejan en cuanto a este proceso de certificación de la carne? ¿Cuándo va a estar operativo la certificación? Se creó una comisión para estudiar eso, como siempre. Okay. Cuanto antes mejor, pero dando los pasos firmes. Okay. No hay plazos, podría ser este año, próximo año. No. Gracias. Ministro, con respecto a la colocación de genética animal en China, ¿están pronto todos los protocolos o falta todavía definir algún detalle? No entiendo la pregunta. Con respecto a la colocación de genética de bovina, ya sea... Hay 5.800 avillonas viajando. Por eso, está todo definido entonces, no falta nada. No, eso quedó firmado, fue de las cosas que se firmaron el año anterior. Digo, le agradezco la pregunta. Un buen ejemplo de lo que significa tener una visión diferenciada de los competidores. Ninguno de los países de la región, cuando en el pedido de informe dice ¿por qué no se negoció con la región? Ninguno de los países de la región tiene acceso de animales en pie. Si usted mira las estadísticas de venta de menudencia, el primer país que le vende menudencias a China es Uruguay. Lejos, el primer país que le vende menudencia a China. Cuando en el año 2011 se presentó un problema con la menudencia y no le vendíamos carne, los números del INAC del año 2011 era que dejar de perder el mercado de menudencias con China significaba como $30 por novillo, $36 por novillo a los precios de aquel momento. Entonces, tener habilitado animales en pie o tener habilitado carne con hueso, porque los animales en pie van con hueso y menudencia puesta, ¿no? Tener habilitado eso está implicando en unos cuantos pesos por precio novillo.
Por lo tanto, tengo que negociar con los países del Mercosur los protocolos sanitarios, lo tengo que negociar tratando de buscar el mejor interés nacional. ¿Podemos agregar a esa exportación de genética de los angus, de las vaquillonas angus o holando de los años pasados, la posibilidad de exportar ganados en pie para carne? Para... Escuché la otra vez a un operador que fue entrevistado por el colega Sina decir que Australia le va a vender 800.000 reses para carne a China, para lo cual están preparando puertos y mataderos cercanos a los puertos. Sí. ¿Podemos entrar en ese negocio? Yo no lo sé, parece difícil. Parece, una cosa es exportar ganado gordo directo a faena y otra cosa es llevar animales para reproducción. Lo que uno escucha en China, porque si uno está 15 días en China no conoce China, lo que uno escucha es que tienen problemas importantes para intensificar su producción animal, sobre todo en aquellos animales que requieren más cantidad de territorio o más cantidad de litro de agua para producir un kilo de carne. La evaluación que nosotros hemos hecho en los últimos años, si usted mira el intercambio comercial con Nueva Zelanda y con Australia, va a observar que las importaciones de animales vivos de ambos orígenes para China son muy menores en materia de producción de razas carniceras. Son más importantes en el caso de razas lecheras. Uruguay le ha vendido tradicionalmente animales lecheros. La exportación de vaquillonas holando ha sido una constante desde hace muchos años. Lo que habilitamos el año pasado fue ganado para reproducción de razas carniceras, que son esas vaquillonas y terneras Aberdeen Angus que creo que ya salieron, van en viaje. Eso puede cambiar. Según la expresión de este operador, 800.000 reses para faena procedentes de Australia se está negociando para los próximos tiempos, para lo cual la infraestructura china se está preparando. Pues sí. Entonces, así como producimos carne para la cuota 481, uno pensaría que podríamos mandarle novillos para terminar en los últimos 2 o 3 meses en los puertos chinos. Eso uh-huh. puede ser 800.000 reses. Recordemos que nosotros vendemos 200.000, ¿no?, sin tener a China. Sí, no lo tenemos evaluado. ¿Más preguntas? Bueno, estamos por culminar entonces la conferencia de prensa y nos encontramos el próximo miércoles con otros temas. Muchas gracias.